Las Vegas, señores. Aquí están todos los casinos. Y ese es el nombre del lugar. Miracle Mile Shop. Bueno, este es un restaurante. Y allá está una fuente grande que en la noche se ve más bonita. Y créanme que apenas son las 8 de la mañana, van a ser acá, y está, ¿cómo se llama este?, como a 100 grados. Créanme que está caliente. Miren cómo se ve este globo aerostático. Yo pues obviamente ando de mañana, bien de mañana aquí. Vamos a cruzar porque pues no viene carro. Igual no hay un policía donde pueda impedir que uno no pase. Pues aquí estamos en Las Vegas. O sea, vean cómo está watching. Son las 8 de la mañana, pero vean cómo están los restaurantes y los bares topados de gente ya. Hombre, la calor es que está algo pesadita, pero bueno, yo debería estar acostumbrado a cómo es de caliente en El Salvador, más en San Miguel, de donde yo vengo. Así que bueno, vamos a ir dejando este video por acá por el momento, y pues mientras tanto vamos a ver qué más les puedo grabar aquí para todos ustedes allá en El Salvador, donde quiera que estén. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse a San Miguel VIP 503. Bueno, pues.
Aquí andamos en Las Vegas caminando en Las Vegas Boulevard. Y pues así se encuentra el ambiente a esta hora de la mañana. Son las... faltan 20 para las 9 aquí. Y... vean cómo es, cómo es todo aquí. Pues sí, el mismo, la misma con bastante hielo. ¿De dónde son? Lo voy a grabar, No, YouTube. Tengo un canal en YouTube. ¿Cómo te llamas vos? Oscar. Oscar, ¿de qué parte? ¿De El Salvador? Ah, de San Salvador. ¿San Salvador? Sí. ¿Tú? La Shakira. ¿De Colombia? ¿La novia de Piqué? No, ya no, ya era. Ya era. Es la ex de Piqué. ¿De qué parte? El Salvador. ¿De El Salvador? ¿Y usted? El Salvador. ¿De qué parte? Cucatlán. ¿Cómo te llamas vos? Daniel. ¿Cómo? Daniel. Tocayo, papá. Daniel también. ¿Y usted? Ademar. Ademar. ¿Usted, varón? Milton. Milton, ¿de qué parte? Salvador. Sí, no, pero ¿de qué departamento? San Salvador. ¿Y usted? Kevin, ¿de qué parte? Cabaña también. Yo de San Miguel. ¿San Miguel? Sí. San Miguel, sí. Todo. Leño. Garrobero. Este es todo, no. Mi familia toda de San Miguel. ¿Ah? De Morazán, mi familia. Oh, ¿de verdad, de Morazán? Yo vengo de Los Ángeles ahorita. ¿De San Francisco? Está lejos. Sí. No, para este tipo de partidos viene gente, le puedo apostar que va a venir gente de Washington DC. De todas partes. Sí. Porque yo le estaba comentando a un tío, mire Leo, solo comprar el boleto para viajar a España y ver un clásico, el hotel, sin el boleto de estadio, está hablando de $2,000 o más. Más el boleto allá. No, te sale como por 3,500, que sale barato. Regalado. 50 pesos gasté de gas y me sobró mitad de tanque todavía. De Los Ángeles para acá. Sí, está mejor aquí. No, claro, aquí aprovechar. Pues, es que no van a ver todos los titulares, no van a estar, pero se conoce la mayoría. No, pero el se conoce la mayoría. Are you guys taking a picture of No, we're just taking a family video. What if I was to take one of all of you guys? No, it's okay. No, I ain't charging nothing, no. But I mean like... Yeah, but it's okay, no worries. Really? Yeah. So, mira, entonces, ¿qué te iba a decir? Sí, está mejor aquí. ¿Qué te iba a decir? Se me fue la... por estar... No, aquí, esto es número uno acá. Lo que le iba a decir, madrugaron, ¿verdad? Madrugamos. No, en la noche salimos a las 9, salimos de allá, llegamos a las 4 de la mañana. ¿Cuántas horas hicieron? 7. Ah, porque yo hice 4 y media de Los Ángeles para acá, yo me vine a las 2 y media. Nosotros a las 9 salimos de allá, yo salí a las 8. Este es a las 8 y nosotros alcanzamos y nos dejamos todavía. No, pues, y yo igual saliendo del trabajo y me vine porque vení manejando ahí en el calor. Sí. ¿Solo usted solo? No, yo solo sí. Porque el problema es que yo pedí con tiempo el día para que me lo dieran, si no, no me lo daban. Hoy en la noche saliendo del partido para allá, porque ya mañana toca trabajar. O sea, ah, no, pues es que este es único. Es clásico. No, este es único. Sí. Ahí estamos, Mara. Buen provecho ahí. Saludos a todos ahí a la familia ahí, San Salvador, todos. Ahí nos vemos en el partido, quien quite y los toque. Ahí estamos, gracias. Miren, se me olvidó decirles el nombre del canal. Se llama San Miguel VIP 503. Y en San Miguel VIP 503. Y en TikTok aparece igual. Si quieres, búsquelo ahí para que después. Ajá, igual yo voy a subir el video. Ajá, no lo subo hoy porque ya tengo otro desde que madrugué para acá. Este cabal, ese. Ahí salgo yo. Dale a suscribirte ahí. Bueno, ahí vamos, pero queremos llegar al millón. VIP 503. Usted siga luciendo esa camisa que va a llegar. Sí, va a llegar. Ahí vamos. ¿Es el de arriba? Sí, el de arriba. Ajá, ese video se publicó hoy, ese que está arriba.
tóquele ahí en rojo y ahí le van a caer este notificación. Y si no, solo se va al buscador y pone el nombre del canal y ahí van a ver los videos esta semana. Ahí estamos. Gracias, gracias. Bendiciones, dele. Bueno, pues ahí estaba saludando a estos paisanos ahí que me los encontré. Estaba haciendo un TikTok y pasaron ellos ahí y los vi con una camisa y gorra de El Salvador. Y pues vi que entraron a comer ahí, pero no pensé que iban a estar afuera. Ahí están comiendo en el patio. Y vi que estaban ahí, entonces dije, los saludé. Bueno, yo ya me estaba pasando y ellos me saludaron, me hablaron, vine yo, me quedé ahí y me dijeron foto, me dijeron, no, les digo yo, este es para un canal de YouTube. Y pues dije, bueno, les pregunté que si los podía grabar, me dijeron que sí. Y por eso, ¿cómo se llama? Estoy ahí, pues lo grabé. Así que voy a tener que subir este video ahí. Miren qué chulada, donde andamos. Van a disculpar, porque aquí hay que esperar, porque si no se lo llevan, no puede uno. Si no viene carro, uno puede cruzar, pero si no, no. Mira, aquí este muchacho de camisa de roja va a trabajar. Lleva el uniforme, lleva la mochilita. Esta señora también va a trabajar. Ya estos que van aquí, mira, aquí tienen periódicos de venta. Ya van a ver un carro que está esperando la luz en rojo ahí. Bien diferente, bien no muy común. Y bueno, aquí estamos grabando siempre sobre Boulevard Las Vegas. No sé si alcanzaron a ver el carro ahí, me da no sé qué. Grabar el carro ahí. Bueno, vamos a subir para acá. Aquello que está allá, todos estos son hoteles. Hotel, casinos abajo y todo hotel arriba. Aquel es el Caesar Palace. Y mucha gente ya está acá, madrugó para venir y pasar el día. Ahí dice César Palace. Una señora ahí quería, ¿cómo se llama? Tomar fotos. ¿Este carro? No sé qué onda. Pero está bien raro, vean. Un montón de cámaras. Así que en esta escalera, pues, y este lugar se llama Planet Hollywood y aquí se llama Miracle Mile Shops. Quiero buscar un lugar para editar, porque aquí afuera la calor no se soporta y no sé si me vine correctamente por acá. Creo que va a ser por la parte de abajo. Bueno, a ver si no me hace copyright por esa
canción que está sonando ahorita. No, sorry guys, I'm recording for my YouTube channel. Sorry. Bueno, estas chicas al parecer cobran por tomarse una foto con ellas. Y como que no les agradó la idea de que salieran en el video. Igual yo vengo grabando. Cambió la cara cuando le dije que estaba grabando para YouTube. Creo que por acá está. Bueno, esto es Las Vegas. Vean ese puente, como pasarela, vean, para... Está bueno de subir ahí arriba. Vamos a ver si subimos. Bueno, pues aquí andamos, vamos subiendo las gradas. Ahorita vamos a ver si podemos grabar desde esta pasarela. Así que vamos a ver cómo se ve la ciudad desde acá, una vez que ya estemos aquí arriba. Oh, wow. Vean qué chulada. Oh, de aquí se ve de otra manera. Y vean, todo esto es de puro vidrio. Así que bueno, andamos, familia. Está bien grande esto. O sea, vean. Una vista 360. Y la calor está fuerte también ya. Y nos vamos para el otro lado. Y va para aquel lado también, ve. Pues este lugar está muy lleno de hoteles, casinos, más que todo, obviamente restaurantes, bares, discotecas, nightclubs, lugares donde bailan los hombres desnudos, pues, digamos, hacen striptease, donde las mujeres hacen también su striptease. Todo eso. Entonces abunda mucho eso acá. Miren para este lado cómo es el puesto acá.
y de allá es donde vengo. Donde está ese rótulo rojo grande que dice Journey Las Vegas. Bueno, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Ya el vapor ya se siente ya. Y es temprano todavía. Creo que lo bueno que ese estadio va a tener aire acondicionado sin necesidad de, aunque esté caliente afuera. Y no sé si esto viene a dar a un mall más o qué. Parece que sí. Bueno, así parece que es casi.